Hola y sean bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión les traigo la historia completa de Granny Remake. Antes de comenzar me gustaría hacer algunas aclaraciones acerca de este juego. Granny Remake no es oficial, es decir, no está creado por developer, sino por un equipo de desarrollo llamado Ferrite Labs. Y es que este equipo de desarrollo no da créditos a developer en ninguna parte de su juego. Y su juego vale el triple que los Granny original en Steam, lo que es muy descarado. Así que si tienen pensado en comprar este juego, les recomiendo que no lo hagan, ya que así no estarían apoyando a estos creadores. Les recomiendo que se lo descarguen, bueno, ya me entienden de qué forma. Les estaré dejando unas imágenes para no decir cómo descargárselo, pero ustedes me entienden. ¿Cierto? Igualmente, independientemente de sus creadores, Granny Remake sigue siendo un muy buen juego y por eso decidí hacerle esta historia. Antes de comenzar me harían muy feliz si se suscribieran al canal, y dejaran su like para que les traiga más historias sobre más juegos de terror. Dicho esto, comencemos de una vez. Todo comenzó sobre la década de 1940. En mitad de un bosque en Estados Unidos vivía una anciana junto a su esposo. Ambos ancianos vivían sus últimos años con total normalidad y tranquilidad. Hasta que un día algo comenzó a ocurrirle a la solitaria abuela. Una criatura extraterrestre se adueñó de su cuerpo como si de un parásito se tratase. Pasaron los días y el aspecto de la abuela comenzó a deteriorarse. Su rostro se desfiguró completamente, se le cayó el pelo, y perdió todo rastro de humanidad que alguna vez tuvo. El esposo de la abuela, al ver en qué se había convertido su amada, huyó de la casa rápidamente. Pero Granny fue tras él y logró encontrarlo antes de que pudiera ir demasiado lejos. Debido al parásito que Granny poseía, esta sentía la necesidad de alimentarse de las tripas y carne de los humanos. Por lo que descuartizó a su propio esposo, y conservó sus partes y tripas por toda la casa para irlo devorando poco a poco. Unas décadas después, un explorador urbano se encontraba grabando con su vieja cámara en mitad del bosque. Se había desviado de su ruta ya que le pareció ver una estructura en la lejanía. Y efectivamente allí encontró una enorme casa. ¿Por qué está esta casa localizada en mitad del bosque? Su cámara empezó a emitir una señal de interferencia y apareció detrás de él un ser de aspecto horripilante. Al cabo de unas horas el sujeto recuperó la conciencia y se levantó de la cama. Miró a su alrededor extrañado, estaba en una vieja casa y alguien lo había dejado descansando en una cómoda cama. Echó un vistazo a su alrededor y se percató de una nota que había en el escritorio. La leyó. ¿Estás despierto? Oh, qué tiernos sueños debes de haber tenido en mi cama. Lo siento, pero tuve que dejarte solo por un minuto, siempre hay muchas tareas del hogar por hacer. Sé que no entiendes nada. Y debo decir, que entiendo tu ansiedad. Después de todo, nada se puede comparar al horror de lo desconocido. ¿Verdad? Déjame contarte un secretito, cariño. Siempre soñé en tener un invitado como tú. Mi hambre solo cesa al amanecer. Cuando la luz apenas comienza a reflejarse en las ventanas. No es una cuestión de ética o moralidad, sino de cocina. Mi sopa se vuelve más deliciosa cuando... ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Sé que estás asustado, debes estar horrorizado. Pero que sepas que mi arte no es, solo horror, es arte. Cuando te corte, lo haré con amor, como el amor que cualquier abuela siente por sus nietos. Así que por favor, acepta la idea de que no estás aquí en vano. Vas a servir a una causa mayor. Mi sopa se volverá tan deliciosa que su dulzura se sentirá incluso a través del sabor amargo de tu nido. Que mi amor esté contigo, cariño. Se extrañó mucho al leer esa nota, ¿quién la había escrito? ¿A qué se refería con una sopa? No se la tomó en serio y abrió la puerta de la habitación. Miró a su alrededor y vio a alguien en la planta de abajo, era el ser quien lo había secuestrado y llevado a su casa. La criatura notó su presencia y comenzó a seguirlo, mientras emitía unos ruidos provenientes del mismísimo infierno. Consiguió darle esquinazo, y se escondió bajo una cama.
Lo que fuera que era esa criatura lo perdió de vista y se fue. ¿Qué es esa cosa? Se preguntaba extrañado en su cabeza. ¿Se supone que es una anciana? ¿Y por qué me quiere a mí? Contra más preguntas se hacía, más desconcertado se quedaba. Pero tenía una cosa clara: tendría que abandonar esa tétrica casa. Definitivamente no quería averiguar lo que sucedería si esa criatura lo lograba atrapar. Aprovechó para salir de la habitación y al mirar por la barandilla vio la puerta principal. Cerrada y tapizada de arriba a abajo con una gran cantidad de candados y seguros. Definitivamente sería difícil escapar por esa puerta, tal vez habría alguna manera adicional de salir de allí. Fue investigando los cajones de la casa habitación por habitación, pero no parecía encontrar nada que le fuera de ayuda, ni siquiera una sola llave para quitar, aunque sea un mísero candado de esa maldita puerta. Entró en el baño, al hacerlo de nuevo una serie de fuertes olores comenzaron a invadirlo, estuvo a punto de vomitar ante aquel nauseabundo olor. Miró a ver de dónde provenía y en la bañera encontró lo que parecían ser unas tripas humanas. El pánico le invadió a la vez que todo cobraba sentido. Esa criatura se quería alimentar de él y comerse sus tripas, ahora entendía a qué se refería la nota de la habitación. Asqueado y aterrorizado salió de la habitación y bajó a la planta baja donde en una habitación encontró algo en un armario. Era una especie de mando a distancia, pero ¿qué abriría? Se preguntó el individuo. No le dio tiempo a razonar cuando de repente volvió a oír los gemidos de ultratumba justo detrás de él. Pero esta vez no pudo escapar y la abuela lo atrapó. Pasaron unas horas y de nuevo se volvió a levantar. Quedó muy extrañado de que esa criatura no le hubiese devorado los sesos al atraparlo, en su lugar lo puso de nuevo a dormir como si no hubiera sucedido nada. Tal vez estaba jugando con su comida, divirtiéndose con él, saboreando su terror. Intentó salir de la habitación, pero la abuela había tapiado la puerta con cemento. Buscó otra manera alternativa de salir de ahí y se dio cuenta de un hueco mal tapado con tablas que había en la pared. Agarró un trozo de cemento y comenzó a romper las tablas hasta poder salir del dormitorio. Cuando salió fue al lugar donde había sido atrapado por la abuela, allí recuperó el control remoto. Buscó algún lugar donde usarlo y detrás de la escalera vio una puerta cerrada por un seguro electrónico. Usó el control remoto y la puerta se abrió revelando una rueda. ¿Una rueda? ¿Qué se suponía que tenía que hacer con una maldita rueda? La dejó allí en el piso ya que no le veía utilidad. Siguió registrando los cajones y cajas de la casa. En un momento sintió una fría brisa entrando por una puerta y al salir llegó a un patio que la abuelita tenía. Era enorme y estaba nevado. A lo lejos vio lo que parecía ser una guillotina. Ya se empezaba a hacer una idea de qué le sucedería si no lograba irse de aquel lugar. En una caja encontró una linterna de luz ultravioleta y comenzó a pasarla por toda la casa con el objetivo de encontrar algo que le fuera de ayuda. Tras dar unas vueltas por la casa, encontró finalmente un código escrito en la pared solo visible con la linterna. No tardó mucho en darse cuenta de que había una puerta que coincidía con el código que había encontrado con la linterna. Así que lo puso y la puerta se abrió. Tuvo acceso al garaje y allí encontró el viejo auto de la anciana. Le faltaban ruedas y piezas en el motor. Entonces recordó de la rueda que tenía bajo las escaleras, la agarró y la colocó en el auto. Tal vez podría intentar encontrar las otras ruedas restantes y las piezas del motor para escapar. Siguió investigando el garaje y allí encontró una nota. Miró a su alrededor y en una esquina del garaje encontró una pala. La tomó y salió al patio. Allí haciendo uso de la pala que acababa de encontrar, empezó a desenterrar los montículos de nieves y bajo estos encontró muchos objetos necesarios para el auto. Los fue colocando poco a poco, colocó una batería que encontró y llenó el tanque de gasolina con los galones que había encontrado. Ya únicamente le quedaban unas cuantas ruedas y una pieza del motor para escapar, así que decidió intensificar su búsqueda con el fin de escapar lo antes posible. Siguió investigando la casa y esta vez bajó al tenue y aterrador sótano. Siguió bajando y llegó a un enorme complejo laberíntico. Entre uno de esos pasillos encontró una rueda. Así que la agarró y se dispuso a salir cargando con esta en dirección al auto. De un momento a otro comenzaron a oírse pasos y de nuevo tras de él esos rugidos infernales.
Esta vez despertó en una prisión. En una especie de sótano. Hacía frío y el ambiente era muy húmedo. Forcejeó la puerta sin éxito. Vio que había un botón en el exterior de la celda, pero no alcanzaba a presionarlo. Entonces vio un barrote de la celda que estaba medio suelto. Lo arrancó y con este ahora sí logró llegar al botón. Recogió de nuevo su linterna. Tenía claro de que le quedaba poco tiempo antes de que esa criatura que se hacía pasar por una abuela acabara con su vida de una vez por todas, y después se comiera sus entrañas. De nuevo bajó al sótano y logró recuperar la rueda, pero esta vez al salir se dio cuenta de la trampa y la esquivó. Llegó al auto donde finalmente puso la rueda, ya únicamente le quedaban dos ruedas. Bajó al oscuro sótano de nuevo, evitando que la abuela lo viese, y tras dar vueltas por esa zona por un largo tiempo encontró un radiador. Definitivamente le sería de gran ayuda para escapar por el auto. De nuevo volvió al garaje y allí colocó el radiador en el motor. Siguió investigando la casa, pero esta vez se dispuso a subir al ático en lugar de ir al sótano. Allí tuvo que resolver un acertijo de unos cuadros en una combinación específica, para que así se abriera la puerta. Tras varios intentos lo logró. Allí encontró otra de las ruedas necesarias para su plan de escapar en el auto. La llevó al garaje y la colocó. Estaba cerca de escaparse, pero no debía confiarse, esa criatura era un peligro y en cualquier momento podría aparecer. Sabía que si lo atrapaba una vez más, no habría más oportunidades y sería su fin. Volvió a bajar al sótano, era inmenso y muy laberíntico. Tras lo que le pareció una eternidad, logró encontrar la última rueda. Ahora solo quedaba la tarea más difícil: trasladarla hacia el auto. Salió por la parte del patio y allí tomó el atajo del pasadizo de tierra que le llevó al sótano. Se dirigió hasta el garaje donde estaba el auto y colocó la última rueda. Ya todo debía funcionar correctamente. Al fin se libraría de esa criatura y se quedarían atrás esos tres días de auténtica tortura y terror. Las llaves del auto estaban puestas, así que antes de que esa anciana se diera cuenta encendió el auto y salió de esa casa llevándose la puerta de madera por delante. Tan solo quería sentirse libre de nuevo y a salvo. Conduciría todo lo necesario por aquel bosque nevado en medio de la nada hasta encontrar un lugar donde pedir ayuda. No volvería a ver a esa criatura jamás. Aunque sabía que ella seguiría allí. Secuestrando a más gente y añadiéndoles a su sopa, devorando las entrañas de los desafortunados que se perdieran cerca de su casa. Deja tu like si esta historia te ha gustado. Suscríbete a mi canal para más vídeos de este tipo. Dicho eso, nos vemos en la siguiente muy pronto. Hasta la próxima.